Se aproxima la 51ª edición de la Marcha Funcional de Caballos Criollos. 67 caballos criollos quedaron concentrados en el establecimiento Porteras Blancas, en el paraje de Sauce del Gía, unos 100 kilómetros de la rural de Florida, donde será el centro de actividades. Luego de un mes de concentración, si sus condiciones sanitarias son óptimas, estos caballos se largarán al camino para completar una nueva marcha funcional que este año lleva el nombre de Matilde Gallinal y tendrá sede en la ciudad de Florida. Esta nueva edición de la Marcha Funcional de Caballos Criollos será del 22 de mayo al 5 de junio y durante esos 15 días los participantes recorrerán un total de 750 kilómetros en etapas reguladas, semi-reguladas y libres. En tanto, crece la oferta y la demanda de las diferentes razas de equinos en la presente zafra de otoño. Germán Zapelli, quien se encarga del rubro en el escritorio Zambrano y Compañía, analizó la actualidad. Nos comentó que la actividad ha tomado tal magnitud que las zafras de otoño y primavera se han convertido en una sola agenda. Nuestro año comenzó finales de enero, principios de febrero, con el tradicional remate anual de la Sociedad de Criadores de Caballos Árabes, y después tuvimos varios eventos, y bueno, ahora seguimos con muchos eventos hasta junio, julio. Años anteriores las zafras estaban marcadas como otoño y primavera, bien marcadas en pocos meses, y ahora por suerte se ha estirado un poco más, y bueno, hay muchísimos remates en mayo, en junio, va a haber en julio, agosto, o sea que no paramos en todo el año, y bueno, la zafra fuerte en primavera es de octubre hasta diciembre, ¿no? Lo que llama la atención en los últimos años es que cada vez hay más oferta de caballos de diferentes razas y con diferentes objetivos, ya sea para trabajo, para recreación, para deporte, etcétera. Hay cada vez más oferta y cada vez hay más demanda también. ¿Cómo se conjuga eso en el mercado? Y mirá, yo, para mí está probado que Uruguay es un país productor de animales, hay una industria muy grande en torno al caballo, y bueno, que termina, o sea, una de las etapas es la comercialización, y bueno, yo siempre hablo de que Uruguay es un país caballista, un productor de caballos, para la superficie y la población. El stock de caballos es muy grande, hay casi medio millón de caballos a nivel país, y bueno, también somos además de productores de genética y de buenos animales, somos un país exportador de caballos, que eso es lo que nos hace muy fuertes en varias partes del mundo, ¿no? Hemos visto también el crecimiento de la exportación de pura sangre, fundamentalmente. ¿Qué ha influido en eso para que esto sea así? Mirá, la raza pura sangre, se han exportado animales muy buenos, puntuales. Hemos hecho remates en estos años que se han ido animales para el exterior. Pero sobre todo la raza que más se exporta hoy día, en la actualidad, te diría que es el caballo deportivo árabe, que bueno, su principal finalidad es el enduro. Bueno, las carreras, sobre todo en los Emiratos Árabes, que bueno, es el principal comprador, cliente acá para la caballada uruguaya, para que vayan a competir y hacer muy buenas campañas como hicieron, y bueno, es mismo, además de los animales, hay mucha gente viviendo allá, veterinarios, variadores, jinetes, y la verdad que eso posiciona a Uruguay en un nivel muy arriba, y por eso año a año siguen viniendo a buscar animales de ese tipo, ¿no? Además, se han exportado mucho caballos criollos a Europa, hemos exportado muchos caballos a Europa, lamentablemente los costos arancelarios de traslados son muy grandes, y eso entiendo yo, y que es lo que limita a que no podamos exportar más animales, fundamentalmente a Europa, y tal, ni que hablar Argentina, Brasil, Paraguay, que siempre fueron clientes nuestros,
sobre todo en estos últimos años, Paraguay, un cliente muy fuerte, además de Europa, ¿no? ¿Sigue estando en el punto más alto del podio la venta de caballos criollos, la comercialización y producción de caballos criollos? Y sí, es la, a nivel país, es la raza que más inscribe animales. Vemos cuando vamos por la ruta, es la verdad que lo que más vemos como animal de trabajo, sobre todo, es el caballo criollo. No quiere decir que las otras razas no tengan bondades, pero principalmente por esas características que vos mencionabas, el criollo es el que más se inscriben animales y el que más se comercializa. Pero ni que hablar que hay otras razas, como te decía, que andan muy bien. Sí, el cuarto de milla ha crecido mucho también. Cuarto de milla, la verdad que en sus diferentes tipos de líneas genéticas que tienen, también es una raza que hay un gran impulso, con mucha demanda, con muchos clientes nuevos, que eso es lo bueno, y bueno, las variedades que tienen ellos para línea de carrera, línea de trabajo, rienda, conformación, pero sobre todo en un evento que hacemos nosotros en el marco del Prado, que vendemos unos potros con un gran premio que se hizo en la Expo Melilla, bueno, hay mucho interés y mucha demanda por los animales como para esa prueba de potro por un sueño, barriles, estacas y bueno, que después siguen haciendo, terminan esa prueba y los clientes quieren seguir participando de las actividades de la raza, además de las carreras cortas que está fomentando la raza cuarto de milla a nivel de hipódromo. Zambrano y compañía se ha caracterizado en los últimos años por ser un jugador muy importante en las zafras de venta de equinos, ¿verdad? Otoño, como decíamos hace un rato, es un momento del año donde hay mucha comercialización. ¿Qué se viene ahora como remates importantes hacia finales de abril y el mes de mayo? Y tenemos dos especiales de yeguarizos, uno en Trinidad y otro en Tacuarembó, que ahí se juntan muchos caballos que hacemos hace muchísimos años, el especial de yeguarizos, desde el año 2007 se hacen los remates especiales de yeguarizos. Y que junta mucha clientela, muchos animales, son remates a veces que hemos hecho remates hasta de 610 animales. Ese fue el remate que hicimos, 610, 620, que fue un remate que hicimos unos años atrás, de lo que concentró la cantidad de caballos. Después además tenemos remates de pura sangre y vamos a seguir con remates de criollos. Eso es fundamentalmente lo fuerte, que tendremos unos 15, alrededor de unos 15 eventos hasta julio en torno a los caballos, ¿no? Para los interesados en conocer detalles acerca de las próximas subastas de equinos de Zambrano y Compañía, en la página web ya aparecen todos los detalles, ¿no? Sí, exacto, en la página del escritorio están los detalles, aquellos remates más próximos, hay catálogos, profertas, videos. La proferta es una modalidad que se ha instalado acá en el país hace un tiempo y bueno, continuamente queriendo innovar y poner nuevas opciones, alternativas que faciliten tanto a los vendedores como a los compradores. Y bueno, por suerte en los años de la pandemia cambiamos un poco la forma, nos trasladamos más a la virtualidad, que eso permitió que aquellos, digo, tantos criadores puedan seguir ofreciendo su genética año a año y ni que hablar que aquellos interesados, compradores, han podido disfrutar de los caballos en una época de pandemia y tratar de seguir con las actividades a pesar de que fueron años duros.